alguien conoce la película de Pixar Cars, ya saben, se trata de un coche de carreras llamado Rayo McQueen, que intenta ir a California, pero termina en un pueblo antiguo llamado Radiator Springs y luego tiene que arreglar el camino. Me encantaba esa película cuando era niño y todavía lo hago todos los días. Sin embargo, hubo una espeluznante escena eliminada que no estaba en el estilo de guión gráfico habitual, pero era para la película real. Fue el recuerdo más horrible que he tenido y no puede dejarme en paz. Empezó como una agradable tarde de martes. Estaba en mi computadora buscando algunos cadets, etcétera, y algunas miradas nuevas sobre la próxima serie Disney más 2022, Coches en la Carretera. Después de buscar durante 5 minutos, obtuve una pestaña de notificación de correo de Google. Fui a abrir el correo electrónico y era nada menos que de Pixar. Abrí el correo electrónico y decía esto: hola, nombre omitido. Queremos compartir un archivo perdido de una de nuestras viejas películas, Cars. La escena se hizo tan aterradora para nuestra audiencia y la cambiamos para que sea más amigable para los niños, bajo su propio riesgo y no se proyecte en público. El equipo de Pixar. Esta fue como la primera vez que recibí un correo electrónico de Pixar, desde que Rowan había recibido correos electrónicos de Pixar sobre escenas eliminadas de Toy Story 2 y Monster Incorporated. Luego fui a descargar el archivo y el nombre del archivo era Cars Radiator Springs Chaos Beta.mov. Así que debe haber sido una versión temprana de Radiator Springs Chaos, ¿eh? Pensé dentro de mí. Luego abrí el archivo para ver la escena eliminada. Pero antes de que comenzara la escena eliminada, había una advertencia que decía: advertencia, este metraje perdido de Cars tiene algunos temas inquietantes, imágenes repentinas y jumpscares que no son adecuados para niños o personas con problemas sensibles. Mira bajo tu propio riesgo. He visto encuentros de Rowan con inquietantes escenas eliminadas de Pixar, y ahora será la primera vez que vea una inquietante escena eliminada de Pixar. La escena eliminada comenzó con la escena de la película real, donde Ken todavía está siendo perseguido por Shrek. Después de unos 2 segundos, pasó al punto de vista de Ken. Se dio cuenta de que no estaba en la interestatal. En cambio, no estaba en otro lugar que en Radiator Springs. Luego volvió a una toma de McQueen y, como dije, Sheriff todavía lo perseguí. Que esa no es la interestatal, que Ken dijo, como en la película misma. En ese momento, Sheriff fracasó, lo que provocó que McQueen tomara diferentes direcciones. Luego volvió al punto de vista de Ken, cuando estaba a punto de acercarse a una pila recta de conos. Luego chocó contra uno de los conos. Después de chocar con uno de los conos, pasó al punto de vista de McQueen por tercera vez. Cuando McQueen se dio la vuelta, se dio cuenta de que estaba a punto de golpear un cono gigante. Luego volvió a McQueen, quien estuvo gritando por un tiempo muy corto antes de esquivar el cono gigante. Luego logró esquivar el cono gigante, mientras la cámara cambiaba a McQueen, que todavía estaba fuera de control. No. McQueen dijo que también está en la propia película. Luego pasó al punto de vista de McQueen por cuarta vez, cuando estaba a punto de golpear uno de los alambres de la cerca, pero afortunadamente no lo hizo. McQueen luego se dio la vuelta, como dije, su punto de vista. Se dio cuenta de que estaba a punto de golpear el letrero Driveter, pero en lugar de que McQueen esquivara la señal, se estrelló contra la señal. Luego se estrelló contra varios edificios, y después de golpear el último edificio, McQueen se dio la vuelta. Mientras se dirigía a una toma de Floss V8 Café y mostraba a Fillmore, Sarge y Ramone parados allí. No soy el único que ve esto, ¿verdad? Fillmore preguntó, como en la película misma. En ese momento, la cámara cortó a una toma de McKay que estaba a punto de golpear una pila de lata. Flo también se puede ver dentro del Floss V8 Café. Luego golpeó la pila de lata. McQueen volvió a gritar por un tiempo muy corto y, como dije antes, fue a su punto de vista entrante. Gritó Sarge, vaya amigo, dijo Fillmore. Luego mostró una toma de Ramone tratando de esquivar a McQueen hasta que los alambres de la cerca lo tocaron. Oye, raspaste mi pintura, Ramone dijo, como en la película misma. Luego mostró una toma de Guido arrojando un neumático fuera de la pantalla y luego escondiéndose detrás de uno de los neumáticos en Luigi's Casa de Yatires. Luego pasó a McQueen, que todavía tenía uno de los alambres de la cerca atado a su cuerpo. Vaya, 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 vaya.
McQueen dijo, como en la película misma. Luego pasó, una vez más, a su punto de vista. En su punto de vista, estaba a punto de acercarse a una pila de llanta, pero afortunadamente golpeó una de ellas mientras la cámara cortaba una toma de Luigi's casa de Yatires, mientras Luigi se puede ver dentro de ella mis llantas. Luigi gritó, de nuevo, como en la película misma. Luego volvió a una toma de McQueen, y tenía dos llantas en los ojos, e incluso tenía una en la boca. Luego escupió el neumático de su boca mientras la cámara mostraba una toma del ayuntamiento de Radiator Springs, y se podía ver a Red en el interior del edificio. Red luego jadeó y retrocedió fuera de la pantalla. Luego pasó a una toma aérea de McQueen, quien todavía tenía uno de los alambres de la cerca en su cuerpo, e incluso los dos neumáticos que tiene en los ojos. Duró unos 2 segundos hasta que volvió a aparecer el punto de vista de McQueen. Se dio cuenta de que se dirigía hacia la estatua de Stanley. Luego, la cámara volvió a mostrar a McQueen, quien nuevamente gritó por un momento mientras se daba la vuelta para evitar ser golpeado por la estatua. Cuando se dio la vuelta, la cámara cortó a una toma de la estatua, mientras McQueen todavía estaba girando y destruyendo una de las plantas. Los neumáticos también se pueden ver volando fuera de la pantalla. Esto hizo que la cámara pasara a Red, quien jadeó por segunda vez. Después de jadear, cortó uno de los neumáticos de la estatua, ya que algunos de los alambres de la cerca se metieron en sus neumáticos. Luego se cortó a una toma de McQueen, quien dejó de darse la vuelta, ya que se pueden ver varios objetos, incluidos los neumáticos, volando, pero luego cayendo al suelo. Después de que dejó de girar, la cámara enfocó a McQueen, quien estaba a punto de empujar los cables de la cerca para escapar mientras se podía ver humo a través de sus llantas. Esto nuevamente hizo que la cámara cortara a McQueen tire, ya que salía humo de neumáticos de Lightning en humo rojo. McQueen tratando de escapar con sus llantas en humo rojo, pero por alguna razón el humo era rojo en lugar de blanco, como si saliera sangre de sus llantas. Vuelve a cortar una de las ruedas de la estatua, ya que estaba a punto de soltarse de los alambres de la cerca. Luego la cámara pasó a McQueen, que seguía empujando la estatua mientras más humo salía de sus llantas. Luego pasa a McQueen, que estaba nuevamente todavía tirando de la estatua, pero afortunadamente dejó de tirar de la estatua, ya que la estatua salió volando de la pantalla. La cámara luego cortó a McQueen, quien retrocedió un poco y respiraba con dificultad. Luego volvió a su punto de vista, ya que se puede ver el polvo flotando en el fondo. Después de unos 5 segundos, la estatua cayó, pero parecía bastante intimidante en comparación con la imagen real de la película. La estatua de Stanley con ojos negros y pupilas rojas. La estatua mirando a McQueen tenía ojos negros con pupilas rojas, y no parecía tener sangre goteando de sus ojos. También parecía estar mirando a la cámara como si me estuviera mirando directamente a mí. Lo peor de todo es que hubo un susto acorde aterrador cuando cayó, y comenzó a hacer una risa profunda y distorsionada. Entonces, una voz distorsionada y susurrante dijo: "No puedes escapar". Sentí escalofríos en la espalda cuando escuché eso. Mientras lo hacía, cortó a McQueen, que todavía tenía uno de los alambres de la cerca atado a su cuerpo. Relámpago gritando en lágrimas. Ken gritando mientras se ven lágrimas. Gritó y comenzó a derramar lágrimas en sus ojos mientras gritaba: "Tengo que salir de aquí". McQueen gritó de miedo, que también era la misma cita de la otra escena eliminada, que se titula Servicio Comunitario. McQueen luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la estatua. Algo de música siniestra y aterradora comenzó a sonar de fondo. En lugar de la banda sonora normal, la estatua comenzó a romper el camino, como en la película final, pero de alguna manera estaban saliendo manos oscuras, lo cual es un poco confuso considerando el hecho de que no se usaron manos oscuras en la película final. Fue a una toma de McQueen asustado cuando a la estatua le empezaron a salir dientes afilados. También comenzó a romper varios edificios que estaban al lado de McQueen. Ken lo escuchó y jadeó horrorizado. "¿Qué he hecho?", se dijo a sí mismo. Luego, de alguna manera, se volvió hacia la tierra y la estatua comenzó a romper la tierra. Ken gritó como loco mientras intentaba alejarse de la estatua, pero aún estaba apegado a él. Siguió gritando hasta que volvió a la carretera. La cámara enfocó una toma de todos los otros autos, que eran Flo, Sarge, Fillmore y Ramone. Se puede ver a McQueen gritando mientras salía de la pantalla, junto con la estatua. También estaban mirando a McQueen.
Luego, la cámara cortó a una toma de la estatua en que todavía se alejaba de la estatua. Que alguien me ayude, no puedo dejar de mover, gritó que. La cámara cortó a McQueen, que seguía huyendo de la estatua. Luego, la estatua comenzó a mirar a McQueen, ya que comenzó a romper ambas piezas de la rampa de madera, como en la película final. Ambas piezas de la rampa de madera comenzaron a colapsar en pedazos. Luego, la cámara enfocó a la estatua que estaba a punto de chocar contra algunos de los postes telefónicos, pero afortunadamente lo hizo. Luego pasó a McQueen, quien estaba luchando por quitarle la estatua. Esto hizo que la cámara pasara a McQueen, que gruñía de dolor. McQueen luego cerró los ojos mientras avanzaba, mientras salía humo de sus ruedas. La cámara cortó a los postes de teléfono que se estiraban de forma caricaturesca. McQueen finalmente logró quitarle la estatua, pero de repente se fue volando con él. Esto hizo que la cámara pasara a una toma de McQueen, quien se apartó de la cámara cuando comenzó a volar. La cámara muestra a McQueen rompiendo uno de los cables en los postes de teléfono mientras se alejaba volando, mientras que la estatua se puede ver volando fuera de la pantalla. La estatua y el relámpago. Ken y la estatua volando hacia atrás. Luego mostró una toma de la estatua junto con Ken volando hacia atrás en el cielo nocturno. Después de unos 3 segundos, se vuelve a mostrar a Filmore, Ramone, Sanjay y Flo mirando la estatua mientras Filmore dice: "Vuela, Stanley. Sé libre." Como en la película final, luego volvió a una toma de la estatua y McQueen todavía volando hacia atrás mientras se dirigían hacia el juzgado. Luego mostró una toma del Palacio de Justicia con Red jadeando por tercera vez mientras conducía de regreso al garaje para conseguir un trampolín que nunca estuvo en la película final. Se las arregló para colocar el trampolín para que Ken aterrizara y de alguna manera rebotó fuera del trampolín como un boomerang. Luego cortó a McQueen, que volaba hacia los postes de teléfono. Teléfono que rompió y se estrelló contra él, lo que provocó que McQueen quedara colgado de los postes de teléfono, como en la película final. La cámara volvió al Palacio de Justicia, cuando la estatua volvió a bajar como la velocidad de un auto de carreras, y aterrizó de nuevo donde estaba, cuando volvió a la normalidad, y la siniestra música terminó. Luego, la cámara mostró otra toma de la estatua, ya que se puede ver agua saliendo de ella y también se puede ver a Red asomándose desde el garaje. Mostraba a Sheriff conduciendo hacia McQueen, que estaba colgado de los cables telefónicos mientras se escuchaba la respiración de Sheriff. Luego mostró otra toma del Sheriff conduciendo hacia McQueen, mientras se acercaba a McQueen, dijo: "Chico, estás en un montón de problemas", como en la película final. La cámara pasó a la última escena, donde McQueen cerró los ojos, lo que significa que se desmayó. La escena se volvió negra y la escena eliminada finalmente terminó. Estaba más impactado que nunca. ¿Qué diablos acabo de presenciar?, pregunté con horror. No me molesté en subir las imágenes, así que eliminé el archivo de mi computadora portátil y nunca más lo volví a descargar. Esa noche tuve pesadillas en las que la estatua de Stanley me mataba en mi patio trasero por la noche con sus dientes y manos afilados. No puedo creer que lo que vi fuera aterrador. Sabía que esto fue hecho por Adam Kennington, ya que también fue un ex animador de Pixar. Como dijo Roa, por favor mantente alejado de las estúpidas animaciones temáticas de horror de Adam Kennington.